Ruby, ¿jugamos un poco al escondite? No, no me apetece. ¿Qué te pasa? Si no me cuentas lo que te pasa, no voy a poder ayudarte. Tengo miedo de perder a mis papás. ¿Perder a tus papás? ¿Cómo es eso? Porque han estado discutiendo y les he escuchado decir que no pueden vivir juntos y que se van a separar porque son muy diferentes. Ah, entiendo. Y además me preguntaron, ¿con quién te gustaría ir a vivir, con papi o con mami? ¿Y tú qué les dijiste? Me puse muy nervioso y salí corriendo de casa. Y cuando estuve solo lloré, porque yo quiero estar con mi papá y mi mamá, porque yo no quiero que se separen y quiero vivir con los dos. Ya entiendo por qué estás triste. Te ocurre lo mismo que a Bucefalín, mi amigo el caballito de mar. Él también quería estar con su papá y su mamá, pero su mamá era una yegua y su papá un pez. Y le dijeron que sus mundos eran incompatibles y no podían continuar juntos, porque juntos no iban a ser felices. La mamá de Bucefalín echaba de menos las verdes praderas y el papá el gran mar azul. Entonces le dijeron que escogiera con quién quería ir a vivir. Su mamá lo quería llevar para el campo, su papá lo quería tener a su lado en el mar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se lo preguntamos a él? Vive aquí al lado. No me gusta hablar de esas cosas, me da vergüenza. No te preocupes, ya verás cómo Bucefalín es simpático. Y además, estáis en casos parecidos y seguro que comprende cómo te sientes. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Este es Poby. Hola, Poby, ¿cómo estás? Bueno, verás. Bucefalín, a Poby le sucede algo parecido a lo que te pasó a ti. Ya sabes, lo de tu papá y tu mamá. Y nos gustaría que nos lo contaras. Ah, sí, bueno, pues al principio me dio mucho miedo y lo pasé muy mal. Me enfadé con ellos y con todos, lloré mucho. Yo pensaba que había hecho algo malo y que se separaban por mi culpa y estaba muy triste. ¿Como yo? Mis padres, al verme tan triste, me dijeron que yo no tenía la culpa, que se separaban porque son muy diferentes y les gusta hacer cosas distintas y casi nunca se entienden entre ellos. Pero están de acuerdo en que los dos me quieren mucho y entonces mi papá y mi mamá me explicaron que tenía que ir a vivir con uno de los dos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y qué pasó? Pues como lo mejor para mí, ya que soy un caballito de mar, es estar cerca del agua, me quedé con mi papá, que es un pez y vive en el mar. Pero todas las semanas y durante las vacaciones veo a mi mamá y voy a su casa. Nos queremos mucho y también soy muy feliz allí. ¿Y eso no es muy complicado, ir a un sitio y luego a otro? ¿Qué va? Al principio es un poco raro, tienes dos casas donde ir, pero enseguida te acostumbras. Cuando lo pasé un poco mal fue en la escuela, porque yo pensaba que era distinto a mis amigos porque sus papás vivían en la misma casa. Los dos los llevaban a la escuela de paseo. Pero mi profe me ayudó mucho, habló conmigo, me hizo sentir bien, entendí lo que estaba pasando en mi casa. También habló con mis papás. Y pronto me di cuenta de que todos me seguían queriendo. Y cuando me preguntaban por mis papás, lo hacían porque me veían algo triste y se preocupaban por mí. Me di cuenta que para los profes y los compis seguía siendo el mismo Bucefalín. ¿Y sabéis lo mejor? ¿Qué? Que mi mamá se casó con un caballo de carreras y tuvieron un potrillo. Y mi papá es novio de una cigala que tiene dos crías. Vaya lío. ¿Qué va? Es muy divertido. Ahora tengo tres hermanitos con los que jugar y me llevo muy bien con toda esta nueva familia. A veces nos reunimos todos para hacer una comida y cantamos y contamos chistes. Mi papá y mi mamá ya no discuten ni se gritan y son más felices que cuando vivían en la misma casa. Y aunque ya no vivan juntos, los dos me quieren mucho y se preocupan por mí. No sé. Si tengo que ir a vivir solo con mi mamá y ver solamente de vez en cuando a mi papá... Pues tendrás mucha suerte. ¿Suerte? ¿Cómo es eso? Porque ya no tendrás que soportar sus discusiones y su mal humor. Mi hermano mayor dice que nuestros padres iban toda la vida enfadados y cuando se hablan es para gritar, vivimos todos juntos, pero es horrible. Es verdad, Poby. Además, tú puedes ver a tus padres siempre que quieras, mientras que otros como Coraline... ¿Coraline? ¿A nuestro amigo Coraline? ¿Qué le ocurre? Sí, a Coraline. Su papá trabaja muy lejos, en el Mar del Norte, y tarda mucho tiempo en venir a su casa. ¿Pero cuánto tiempo? Mucho, ya veréis. ¡Coraline! ¿Cuánto tiempo pasa tu padre en el Mar del Norte? Muchísimo. Su trabajo está tan lejos, le es tan difícil venir a vernos a mi mamá y a mí. Viene una vez al año, pero una ocasión no pudo venir porque había una mancha de petróleo y no pudo atravesar el mar. Y me pasé casi 2 años sin verlo. ¿Por qué me lo pregunta? Porque Poby piensa que la separación de sus padres es algo terrible. Pero realmente lo difícil es no poder verlos cuando lo necesitas. Vaya.
Es cierto, no había pensado en eso. Mi papá y mi mamá no se van a ir muy lejos de mí. Claro, Poppy. Yo veo todas las semanas a mi mamá y a mi hermanito con quien juego a las carreras, que aunque es muy pequeño, es más rápido que yo y casi siempre me gana. Pero cuando estamos en el mar, le gano yo. Además, ahora celebramos más fiestas, la de la familia del papá de mi hermanito y las de la novia de mi papá. Y lo mejor de todo, ya no están siempre enfadados. Mis papás también están divorciados y estoy mucho tiempo con los dos. Mi papá me lleva todas las mañanas al cole antes de abrir su tienda y a la tarde me recoge mamá. Y si tiene guardia en el juzgado, ¡viene la abuela! ¡Tu abuela! ¡Qué suerte! Ay, eso sí que me gustaría, poder estar con los dos. ¿Qué? ¿Vamos a jugar al escondite? ¡Vamos a jugar! Han pasado 2 años. Ahora Poppy tiene 2 casas, la de su mamá y la de su papá. Pasa tiempo con los dos. También a veces hacen cosas los 3 juntos y es un pez volador muy feliz, como tú, querido. Sabe que su papá y su mamá lo quieren mucho y como tú, él también los quiere.